solo miro y veo tu reflejo. Me pregunto dónde estás, si es que estás tan lejos. No me vas a contestar. Es que hace rato no. ¿Qué es la que hay, Corillo? Estamos aquí en los estudios de Smash Hits, celebrando lo que es el proyectazo de You Know We Got The Sauce, yes. Con nada más y nada menos que 13 Mala Suerte. ¿Qué es lo que es? Estoy bien, bien activa con el tema. Y bueno, yo estoy bien. ¿Verdad que sí? Está brutal. Bueno, pero antes de hablar de eso, yo te tengo aquí una flor, porque es el mes de la mujer. Y tú eres una de esas mujeres que representa el empoderamiento, la belleza y todo lo que nosotras como mujer siempre estamos rooting for. Así que sigas rompiendo hoy, marzo y siempre. Gracias. Mira, cuéntame un poquito. Tengo mucha curiosidad de tu nombre artístico. Ya. ¿Por qué 13 Mala Suerte? Pues, bueno, tiene un background story, yo elegí, el 13 me eligió a mí, yo creo. Ok. Porque me pareció como una camisa de clase graduando en la escuela. Mamá, y me encantó un montón, yo dije, no, qué brutal se ve esto, la otra. Y una maestra me dijo como que, ah, mira, es mala suerte. Y eso me impactó. Y me quedé como, bueno, eso es mi mente, vamos, súper grabado. Ok. Y nada, después puse el 13 Mala Suerte como username de un Instagram que me hice para escribir mis poemas y qué sé yo, ese viaje. Y mano, lo escogí como nombre finalmente. Ok. Yeah. So que el nombre te escogió a ti. Yo diría que sí. ¿Verdad? Sí. Y qué dura, porque en verdad es bien catchy. Me gusta mucho. Así que, mira, y estamos aquí en los estudios de Smash Hit. El proyecto ha sido un suceso, en verdad a mí me encanta mucho lo que todos los muchachos están trabajando, todos los artistas, tu tema en particular, me encantó tu set, es de mis sets favoritos, Corillo, tienen que verlo, Pinky Power. Cuéntame, ¿cómo tú llegaste aquí al Corillo de Smash? ¿Cómo ellos te encontraron? ¿Cómo fue todo, verdad, este encuentro para poder ser parte de esto? Pues yo me enteré de Smash porque Gabo tenía una sesión, Kid Gabo, y bueno, yo lo acompañé ese día y como que vi la vuelta y yo les pregunté a los de Smash, mira, ¿dónde puedo enviar mi música para que escuchen? Y me contaron de su sociedad, de la comunidad que tienen, que unos días escuchan las pistas online, las canciones, y yo sumé mi canción y tuve que esperar hasta un lunes que ellos escucharon la música. Y era fin de semana y yo estaba como que dije, ay, quiero escuchar mi música, a ver qué es lo que es. Y me dieron un buen feedback, mano, y ellos no sabían ni que era yo. Okay. Se pusieron a escuchar, ya, esta muchacha, yo brutal, les corrió. Y ahí fue que pude conectar con ellos, mano. Brutal. Yeah. Qué chévere, eso que fue bien orgánico. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de grabar con los muchachos? ¿Cómo te sentiste en el estudio? Me sentí brutal, como que siempre me dieron una confianza. Yo me sentí en mi casa, ¿verdad? Y fluimos. Estuvo súper. Qué duro. Y entonces el tema Reflejo. ¿Qué me puedes hablar de la temática de ese tema? ¿De qué trata la historia? Pues más bien Reflejo, cuando yo digo reflejo, no es el reflejo de un espejo, más bien el reflejo de un cristal. Porque escribiendo la canción, yo me imaginé como estando en un carro, ese viaje, tú estás de noche y se ven como que las luces en el cristal reflejado y tú miras para afuera. Pues ese más era el vibe. Y sí, por ahí abajo es como una canción de un amor no correspondido. Ok. Yeah, eso es la vuelta. Y vi que toda la promo fue que si encontraste a la persona que estabas buscando por lo del... ¿Y la encontraste? Encontré un par de cositas ahí que no gustaron, pero esa es la mala suerte. ¡Ah! Sí. ¡Qué dura! Como tú, ¿verdad? Porque estamos aquí celebrando el mes de la mujer, estamos aquí en los estudios de Smash, pero yo, ¿verdad? Como mujeres en la industria, a mí me gusta ese empoderamiento, ¿verdad? Sentirnos que todas nos estamos apoyando, conectando. ¿Cuál, verdad? Estás arrancando tu carrera y me atrevo a decir que con el pie derecho, ¿verdad? Haciendo las conexiones que tienes que hacer y demás. Pero tú tendrás un mensaje tras tu música que tú particularmente le gustaría impactar a las mujeres. Claro. Que se entreguen a eso que les apasiona. Yo pienso que eso siempre lo llevo donde sea que vaya. Yo me tatué, mira, la pasión. Mano, que sean apasionados, que se entreguen a eso, cueste lo que cueste, y que vayan con todo, porque van a encontrar el camino. Nice. ¿Y has sentido que ¿verdad? Durante todo este proceso han habido momentos en que tú no te has sentido en tu full? Claro, como todo.
Pero no sé, es cuestión de dedicarse tiempo a uno mismo, de estar con uno mismo, esa compañía. Y yo pienso que ahí mismo te vuelves a encontrar y vuelves a sacar eso, lo mejor de ti. So, sí. ¿Y qué tú haces cuando tú no te encuentras en tu 100%? ¿Verdad? Hay veces que nosotras no nos sentimos ¿verdad? Como quisiéramos sentirnos todos los días, y eso también va para los hombres, esto. Pero ¿qué tú haces para tú volver a encontrarte? Pues dar una pausa. Las pausas son necesarias. Aunque uno se propone como que se den constante la vuelta y todo, yo considero que las pausas también son súper importantes porque ahí tú evalúas qué está funcionando para ti, qué tienes que descartar y sacar de tu vida. So, bueno, tener esa pausa para volver a ti y volver a eso que tanto te gusta hacer para que te sientas vivo, porque te llenes de vida. ¿Y qué tú haces para sentirte empoderada? Wow. Pues escuchar mi música favorita, no sé, arreglarme y sentirse muy bien, ¿verdad? Fíjate, yo soy de ese corillo, por lo menos cuando yo no me siento bien o que me siento bien depressed, porque sabes que uno tiene alta y baja, yo me arreglo. Aunque esté en mi casa, yo digo, ok, me voy a poner un poquito concealer, me peino, ¿vale? Porque yo nunca me. Yo me peino para las entrevistas, corillo, yo no me sé peinar. O sea, y yo cuando no me siento bien, yo pues busco la manera de yo misma hacerme sentir bien, porque yo creo que lo más poderoso que nosotras tenemos, y esto lo podemos aplicar también para la industria, es el hecho de que tú no necesitas de nadie para tú estar en tu 100 y sentirte bien. Tú con tu propia compañía, tú te puedes dar ese amor propio, ¿verdad? Claro, yo pienso que eso es el mejor. Como ¿Verdad? que tú puedes conectar contigo y no necesitar de algo más. ¿Y qué mujeres en la industria para ti han sido inspiración? Yo pienso que las mujeres que voy conociendo en este camino de mi carrera lo han sido. O sea, muchachas que como yo están haciendo música y logramos conectar bien brutal, en verdad eso me inspira demasiado. Apoyarnos una a la otra. Sí, que tú, esto, y hay muchas mujeres que cada vez son más en todos los campos de la industria, desde lo que son las artistas, manejadoras, productoras, fotógrafas. Hay mucha mujer y hay mucha entrada para que diferentes personas que se quieran atrever, no necesariamente a cantar, ¿verdad? Pero a entrar en una industria tan creativa como esta lo pueden Claro hacer. que sí. ¿Cuál sería tu recomendación primordial a esas personas que quisieran entrar a la industria y no se atreven? Que lo hagan. Que empiecen por la esquinita. Mira, tú conoces a las connections te llevan allá. Sí, que se atrevan, hay que tirar para Sí, adelante. de una. Sin pensarlo mucho, porque lo piensas mucho y te quedas ahí. Y no, eso es, dale, vamos pensando. Qué brutal. ¿Y cuál fue ese momento crucial en tu vida que tú dijiste, no, yo tengo que cantar, cantar es lo mío? Pues fue cuando llegó el COVID, porque yo pintaba en la calle antes y esa era mi pasión. Pero cuando yo pintaba, pues yo no sentía y eso. Yo cuando pintaba escuchaba música y me sentía como más conectada a la música. Entonces ya cuando llega el COVID, que no puedo salir afuera a pintar, pues yo dije, pues vamos a darle un try y sea que me cuesta. Nada. Y ahí yo lo sentí, ¿no? Te conecté con la música bien brutal y me gustó. Sí. Y seguiste por ahí para Sí. abajo. Y nació 13 mala suerte. Y ahí lo que falta, ¿verdad? Qué dura, de verdad. Eso me gusta mucho. Así que, para cerrar, ¿cuál es la barra favorita de Reflejo para que nos la cantes aquí? Wow. Dime si tú, al igual que yo, también tienes mala suerte. Esa es mi favorita. Claro que sí, 13 mala suerte. Dale, dame un pitch, una recomendación a todas estas mujeres para que literalmente le metan en el mes de la mujer. Sean ustedes, a donde quiera que vayan, no importa, y denle con todo. Esa es mi recomendación, sean súper apasionadas y vayan por todo. Olvídense de lo que la gente piense, ustedes enfóquense en lo suyo y den por ahí. Más nada, Corillo, 13 mala suerte para You Know We Got The Sauce en los estudios de Smash Hits, y ella está on point. Y el amor de quien